أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. En la continuación de la lección, las lecciones anteriores en cuanto a la posición del Corán y tafsir, la exégesis del Corán en la escuela Shia, hemos llegado a un tema importante que es tema de las apariencias del Corán, lo que nosotros vemos del Corán y está en nuestra mano. Esta apariencia del Corán es para nosotros un milagro. Es lo que Dios Altísimo a través de esta apariencia del Corán, estas palabras en árabe, ha desafiado a todos los seres humanos. Hay varios puntos para explicar este tema. Como primero podemos decir que la apariencia del Corán, el Corán revelado en idioma árabe, es comprensible, es entendible para todas las personas, seguramente en etapas, en grados. Exactamente porque el mismo Dios en el Sagrado Corán, cuando habla en esos ayats que habla de la revelación del Corán, al final Dios Altísimo dice, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, para que vosotros puedan entender, para que puedan meditar y reflexionar. Por eso nosotros hemos revelado el Corán en idioma árabe. Segundo punto importante en este tema es que esta relativa medida, este poco entendimiento que nosotros tenemos de las apariencias del Corán, según nuestra capacidad intelectual, según nuestros estudios, esta misma medida de entendimiento del Sagrado Corán es para nosotros un hujjah, es para nosotros una prueba entre nosotros y Dios. Quiere decir que el día juicio final, Dios nos va a preguntar en base a lo que nosotros entendemos de la apariencia del Corán, si acaso hemos practicado lo que hemos entendido del Corán o no hemos practicado. Tercer punto en este respecto es que, como he mencionado, Dios Altísimo a través de este Corán en árabe y a través de estas palabras del Corán desafía a todos los seres humanos a lo largo de la historia, que según el gran intérprete del Corán, Allama Tabatabai, rahmatullah alayh, este gran sabio, dice que esta voz de Dios, esta convocatoria y invitación de Dios para toda la humanidad en cuanto a desafío del Corán, desafiar el Corán, poder enfrentarse al Corán, está vigente hasta el día juicio final y Dios continuamente está llamando a los seres humanos que si nosotros no quieren aceptar la milagrosidad del Corán, entonces traigan una aleya, traigan 10 aleyas. Cuarto punto en este tema es que este entendimiento nuestro de apariencia del Corán, cuando agarramos el Corán, lo recitamos, leemos su traducción, y meditamos, reflexionamos. En este aspecto las personas son diferentes y hay grados, hay etapas, hay diferentes grados para entendimiento del Corán. Naturalmente, quien más se familiariza con Corán, quien más es amigo del Corán y recita y reflexiona y medita, todavía entiende más su sed en cuanto a los conocimientos del Corán. Es por eso que nosotros vemos nuestros grandes sabios que durante toda su vida trabajaron y estudiaron sobre el Corán, todavía entienden más la milagrosidad del Corán y profundidad de temas del Corán. Es por eso que el gran Allama Tabatabai, el sabio Tabatabai, Qaddasa Sirruh, él dice que luego de escribir 20 tomos de exégesis de Corán, comentarios de Corán, que es conocido en todo el mundo como Tafsir al-Mizan, exégesis al-Mizan,
después de escribir este 20 tomos que es muy elevado en grado científico, de grado de conocimiento, hasta tal punto que el mártir Mutahhari, Ayatollah Mártir Mutahhari, dice que hace falta 100 años para que la gente entienda la profundidad de este tafsir, de este exégesis de Corán que este gran sabio ha hecho. Ahora el propio escritor del libro Al-Mizán, el sabio Allama Tabotabui, dice que después de escribir los 20 tomos de tafsir, recién cada vez que yo entro otra vez a recitar el Corán, a recitar las aleyas de Corán, entiendo otro asunto nuevo, entiendo otro tema nuevo, entiendo que es que se corre para mí otra cortina, una cortina sobre la profundidad de Corán, sobre los conocimientos de Corán. Yo a través de nueva meditación entiendo más cosas, pero luego que él ha escrito 20 tomos de Al-Mizán. También nuestros investigadores de Corán dan un ejemplo, dan un lindo ejemplo. Ellos dicen que entender el Corán y entrar en el océano de Corán se asemeja a una persona. Dan un ejemplo, dicen que se asemeja a una persona que va junto a un océano para nadar, entra en el agua de océano, empieza a nadar, nadar, va en profundidad y ve joyas, ve escenas muy lindas, muy hermosas y entiende mucho de las verdades que hay dentro de mares, está en profundidad de mares y océanos. Cuando se cansa de tanto nadar y de tanto estudiar y de tanto ver, levanta su cabeza y sale de agua, recién se da cuenta que está al lado de la costa, está al lado de la playa. Así es el Corán. Cuando uno entra en el Corán y entiende conocimientos, pero cuanto más se familiariza con el Corán, se entiende que el Corán es un océano sin fin. Sí, océanos de este mundo tiene fin, pero el Corán es un océano que no tiene fin. Y cuanto más una persona entra en el Corán, entiende más, pero todavía se da cuenta más de la profundidad del Corán. Es por eso que los hadices dicen que cada aleya del Corán tiene diferentes grados de entendimiento. Algunos hadices dicen 7, algunos dicen 70. 70 conocimiento y 70 verdades interiores de cada aleya, que esto es milagro del Corán y eso no se puede encontrar en otros libros. Es por eso que uno de los sabios nuestros, Ayatollah Qiraati, que hace 32 años que está en televisión de Irán dando clases en cuanto a Corán, lecciones de Corán, se llama este programa. Él dice que luego de 32 años de tener clase semanal o más que semanal durante estos años en cuanto a Corán y las verdades y conocimientos que hay dentro de Corán, él dice que si otro libro hubiese sido mi fuente, seguramente que en los primeros años después de revolución, de la revolución, había terminado los temas, había terminado mis clases. Pero ya que mi fuente es Corán, luego de 32 años que estoy dando clase en televisión para la gente en cuanto a Corán, que es también estas lecciones y clases son uno de los más queridos para la gente, él dice que porque mi fuente es Corán y la fuente de Corán es interminable, no tiene fin, es por eso que cada semana que yo entro en Corán y quiero ofrecer algo a la gente, veo algo nuevo, veo un conocimiento y una profundidad nueva de Corán que vengo y le ofrezco a las personas. El quinto punto en cuanto a la apariencia de Corán es que ya que el generoso Corán es revelado en idioma árabe, y ya que el idioma árabe es un idioma muy elocuente, muy expresivo y muy rico en palabras y en diferentes metáforas, diferentes técnicas de literatura, es por eso que así como el idioma árabe tiene muchas técnicas literarias, como por ejemplo la riqueza de su idioma,
como ejemplos, como comparaciones, como metáforas y diferentes técnicas literaturas de literatura. Es por esto que el generoso Corán también abarca diferentes tipos de bellezas literarias. Una de las bellezas literarias de Corán es que el generoso Corán usa mucho metáfora y usa mucho ejemplos para entender una de las verdades espirituales, verdades de esta vida y en la otra vida. El Corán usa mucho metáforo, el Corán usa mucho ejemplos. Una de las aleyas de Corán que es muy lindo para estudiar, para entender, que es una lección de moral, una lección de ética, esta aleya de Corán, que es de Suras 17, aleya 72 de Sagrado Corán. Dios Altísimo dice: Man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa azallu sabila. Y quien estuvo ciego en esta vida estará ciego en la otra y aún más alejado del camino. Esta hermosa aleya de Corán usa dos veces palabra amo, palabra ciego, pero en primer lugar, en primera palabra que usa como ciego, tiene un significado metafórica, quiere decir quien en esta vida no encuentra las verdades, quien en esta vida es apegado a vida mundanal y no entiende las verdades de las cosas, no entiende las verdades que hay en este mundo y camina ciegamente, solamente como un animal come, bebe y descansa, no entiende las verdades de esta vida, no entiende su objetivo y no tiene un propósito y objetivo. Esta persona en esta vida, el Corán dice, es un ciego, es una persona que no ve, es ciego. Entonces, aleya del Corán dice, quien en esta vida es ciega, entonces en la otra vida, como dice, estará ciego en la otra y aún más alejado del camino. Pero la siguiente palabra ciego en esta aleya, en este versículo de Corán, ya se refiere a que realmente es ciego y no ve nada, no es en forma metafórica, se usa en su verdadera definición, quiere decir que en día juicio final no tendrá ojos, en día juicio final no podrá ver. Es por esto que la continuación de Aleja dice que estas personas que en esta vida no encontraron su camino, no buscaron encontrar y entender su objetivo, no esforzaron por su alma, por su espiritualidad, solo estuvieron sumergidos en oropeles del mundo, en la otra vida vendrán al día justo y final, mientras que no ven nada, sus ojos están ciegos. Entonces ellos reclaman, entonces gritan, exclaman, dicen: Dios nuestro, ¿por qué nosotros estamos ciegos si durante la vida nosotros teníamos ojos? ¿Por qué aquí no tenemos nosotros ojos? Dios Altísimo le manda mensaje, dice así que: Kazalika atatka ayatuna fanasitaha fakazalika alyawm tunsa. Ellos preguntan, dicen: Rabbi, lema hashartani a'ma waqad kuntu basira. Dios nuestro, ¿por qué nos has presentado en esta vida, en día juicio final, ciegos, mientras que waqad kuntu basira, yo era basir, yo era vidente, veía en el mundo? Dios dice que sí, así es, porque durante la vida te llegó nuestros milagros, nuestros signos, pero tú los olvidaste, tú no querías ver, no buscaste nuestros signos. Entonces hoy también nosotros te olvidamos a ti en este día juicio final. Este es uno de los ejemplos de belleza literaria de Corán. Encontramos cientos hermosos ejemplos en Sagrado Corán que Dios Altísimo compara las cosas, da ejemplos para que las personas puedan entender mejor. Y el Corán usa en su más elevado y exaltado forma el idioma árabe, en una forma milagrosa el Corán usa este idioma. El sexto punto que vamos a terminar esta lección con este sexto punto es que según los hadices, hermosos hadices de Imam Ali alayhi salam y otros imames de Ahlul Bayt, Dios Altísimo se manifiesta para nosotros a través de su palabra, a través del Corán.
dice Imam Ali alayhi salam, fatajalla lahum subhanah min ghayri an yakun Qur'an. Dice el Imam alayhi salam que Dios altissimo manifiesta para sus criaturas a través del Corán, pero la gente no lo puede ver. En otro hadith de Imam Sadiq alayhi salam dice que Dios se manifestó a través del Corán, pero las personas no quieren ver, las personas no quieren entender la importancia y grandeza de las palabras de Dios que Dios ha ofrecido, ha regalado para nosotros como seres humanos. Sí, de pronto una personalidad muy importante de esta vida nos manda una carta, nos manda un mensaje con mucho amor, con mucho entusiasmo y curiosidad. Nosotros agarramos, leemos la carta, leemos el mensaje, pero Dios Altísimo nos mandó a través del Corán su mensaje y se manifestó para nosotros a través del Corán. Pero la gente del mundo está desatento de esta verdad, está en su negligencia y está en su búsqueda de valores mundanales y oropeles de este mundo. En los hadices hay que si Dios Altísimo hacía esto, esta manifestación lo realizaba por otras criaturas, excepto el ser humano, entonces estas criaturas se desmoronarían, se desvanecerían por entender la grandeza de Dios, por contemplar la majestuosidad de Dios. Dice Aleja 143 de Sura A'raf, Sura 7, dice así que فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Este en cuanto al profeta Moisés, la pasa con él, que cuando como un mensaje de su pueblo fue a la cita con su Dios en Jabal al-Tur, en la montaña de Tur, y ahí pidió a Dios, oh Dios, yo puedo contemplarte, puedo verte. Dios Altísimo le dijo, cuando es así la aleja, cuando su señor se manifestó a la montaña, la desmoronó y Moisés cayó desvanecido. Dios le dijo que observa la montaña, si ves la montaña en su lugar, entonces me verás. Pero cuando Moisés miró la montaña y Dios se manifestó, hizo tajalli, se manifestó sobre montaña, como dice aleja de Corán, la montaña, cuando manifestó a la montaña, la desmoronó y Moisés cayó desvanecido al ver esta escena que en un instante la montaña se desmoronó. Y en otra aleja de Corán, que es una de las muy importantes alejas de Corán, que es preferible también antes de dormir, cada noche nosotros leamos, recitemos esta aleja de Corán antes de ir a la cama y tiene mucha recompensa recitación de esta aleja en estos momentos. Es aleja 21 de Sura Hashr, Sura Congregación, Sura 59 de Sagrado Corán. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Esta aleja de Corán dice si hiciéramos descender este Corán sobre una montaña, la verías humillarse y desmoronarse por temor a Dios. Estos son los ejemplos que ponemos a los seres humanos para que quizás así reflexionen. Y nosotros pedimos a Dios Altísimo que nos dé este entendimiento de la grandeza del Corán para que entendamos qué es la realidad del Corán y cuál es la grandeza del Corán. Y así al entender la grandeza del Corán con mucho amor, con mucha curiosidad, vamos a leer, recitar el Corán, leer el Corán, reflexionar y meditar sobre sus aleyas. A veces pasaron eventos, sucesos a lo largo de historia que de pronto una sola aleja de Corán dejó tanto efecto en una persona que ofreció su alma, que murió al entender la grandeza de Corán, así como el Jabal y la montaña se desmorona. Hay en relatos islámicos que una persona entró en una mezquita para recitar el Corán, agarró el Corán, empezó a leer el Corán. Y cuando recitaba el Corán, un joven que se veía que es un joven muy timorato, muy devoto y una buena persona,
entró en junto a este hombre, entró a este lugar que estaba el hombre en la mezquita y le pidió que por favor recíteme algunas ayats de Corán. La persona le recitó varias ayats de Corán, pero no entendió la persona la sensibilidad de alma de este joven creyente, este joven devoto. Empezó exactamente a recitar las ayats que hablaban de día juicio final y castigos de día juicio final. Entonces, cuando el joven con mucha atención oyó y oyó aleyas tras aleyas en cuanto a infierno y los castigos de Dios en el infierno, de pronto pegó un grito y desmayó. El mundo, todas las personas que estaban en la mezquita se acercaron y cuando fueron a verla al joven vieron que el joven murió, ofreció su alma a Dios y ha muerto el joven. Cuentan que después cuando llevaron al joven para hacerle todos los rituales islámicos que se hace para un muerto, cuando querían bañarlo, darle el ghusl de muerto, vieron que sobre su pecho está escrito con una línea verde, فَهُوَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, que este joven está en exaltado paraíso de Dios, en una vida placentera, en una hermosa vida. Hubieron muchos relatos a lo largo de la historia de personas que a través de una sola aleya de Corán, pero una sola aleya cuando lo entienden, puede cambiar el curso de la vida de una persona, puede hacer a que una persona, un joven, encuentre su objetivo, su propósito de esta vida. Hubo ejemplos también, hubo ejemplo de una persona que era muy malvada, era un ladrón que molestaba mucho a la gente. Una vez que entró a una casa para molestar a la gente, de pronto oyó que un anciano está recitando: Alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha'a qulubahum li dhikrillah. ¿Acaso no ha llegado momento para que los creyentes humillen, que se humille los corazones de los creyentes frente a Dios? Cuando este ladrón, esta persona malvada, oye estas leyes coránicas, de pronto, en un instante, medita, dice que sí, Dios, ya llegó el momento. Entonces vuelve de este lugar, se arrepiente de sus obras malas, de sus vicios, de lo que hacía. Y empieza a estudiar la religión. Dentro de pocos años, esta persona se convierte en uno de los grandes sabios del Islam, que se llama Fuzail ibn Ayaz, uno de los místicos sabios del Islam. Esta persona, a través de una sola aleya de Corán, cambia. Hubieron muchos ejemplos a lo largo de la historia que nos da lecciones y quiere decir que Corán es palabra de Dios, es mensaje de Dios, es manifestación de Dios y nosotros solamente tenemos que, en un lugar solo, en un lugar que no haya ruido, sentarnos, recitar el Corán, reflexionar sobre sus aleyas, sobre estas palabras y estas verdades, y puede cambiarnos la vida y puede cambiarnos nuestra personalidad para ser una persona espiritual, devota y piadosa. Que Dios nos dé, inshallah, a todos nosotros este gran don. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.